qué quedamos, ¿eh? ¿Qué hacía esto en tu mochila, Pam? Dijimos que ya no ibas a ver más estas cosas. ¿Me das mi iPad? Nada de monstruos este fin de semana. Boring. Vente, que tu papá está desesperado. Vamos. ¿Y esto? ¿Y este cochinero? Yo no fui. Yo fui. ¿En serio? ¡Amor! Apúrenle, ya sabes que no me gusta manejar de noche. Eso díselo a Pam, que ya le dio por esconderse para ver esas películas horribles. ¿Qué? A ver, ¿no habíamos hecho un trato ya? ¿No habíamos dicho que ya no ibas a ver esas películas? No te enojes. No, pero ¿quieres tener pesadillas? Papá, lo que sale en esas películas es mentira. Los monstruos no existen. A ver, ¿a qué horas? Ya está todo en la camioneta, ¿eh? Digo, Esteban, tú también vas. ¡Claro que sí, hermosura! ¿Cómo me voy a perder el cumpleaños de esta niña tan hermosa? La más hermosa de todo el planeta, ¿eh? No, ya, ya. Vámonos. Vámonos, dije, es tardísimo. ¿Ya oíste, papá? Vámonos. ¿Qué es, mamá? Nada, amor. Hey, no es nada. ¿Qué te dije? Thank you.
tuviste, amor, un fin de semana entero para no hacer absolutamente nada. Ay, cálmate, que te encanta estar encerradito en tu oficinita revisando tus numeritos que te hacen. Yo quisiera esos problemas. Son accionistas mayoritarios de una corporación gigante, no sé qué gen. Sí, pero no es fácil, es una carga muy pesada, de hecho. Ay, pobrecito. Si quieres, yo te libero de tu tortura, nenito, ¿eh? No estás listo. A ver, dime cómo hubiera resuelto tú el tema de la burbuja especulativa. Vas a empezar con eso ahorita, no mames. No está mi papá aquí para que él te empiece a lucirte como diario. ¿De qué manera hubiera devuelto la confianza a los inversionistas? Bernardo, por favor, porfa. No te preocupes, hermanito. Nadie es mejor que tú. En efecto. Pam, ¿qué te dije? Nada de esas películas. Pero mamá, me aburro como loca. ¿Por qué no mejor invitaron a mis amigos a mi fiesta? Porque hay que aprovechar que tu papá tiene tiempo para celebrar en familia. Es que aquí no hay nada que hacer. ¿Sabe qué, señorita? Yo creo que ya es tiempo de que se vaya a dormir. No es justo. Nada más ustedes se divierten. Pam. Pam tiene razón. Ella es la festejada, ¿no? Sí, ándale, ándale. Dale alas. Como no eres tú quien le tiene que aguantar los berrinches. ¿Sabes qué? Ya me quiero ir a mi casa. ¡Ey! Pues iba a ser una sorpresa, pero... ¿Qué es? Es tu regalo de cumpleaños. Hola. Soy Helekin, el bufón maldito. Yo era el más gracioso. Las carcajadas resonaban por todo el reino. Hasta que un día... la mala fortuna me atacó. Me puse triste. Y no pude hacer reír al rey. El rey se enfureció. Sacaba espuma por su boca. Maldecía. Y le dijo a todos sus guardias que me colgaran en la torre más alta del castillo. Y ahí quedó mi cuerpo, devorado por los buitres. ¡Guau! ¿Estás viendo cómo es y todavía le das cuerda? ¿Y esa historia? Me la contó el anticuario el que se la compré. Me dijo que era verdad, ¿eh? Nah, esos tipos dicen cualquier patraña con tal de vender. ¡Hola! ¡Soy Helekin, el bufón! ¡Sí! Ese es un muñeco muy especial, Pam. Dale las gracias a tu tío. ¡Gracias! De nada, linda. Es de un teatro guiñol muy antiguo. Sabía que te iba a gustar, ¿eh? ¿Un teatro? Sí. ¿Dónde? Mira. ¿Quieres que te ayude a armarlo? No, gracias. ¿Lo armamos? Sí, sí, sí. De una vez. ¿Vamos? Sí. ¡Vamos! Buenas noches. Hasta mañana, ma. Hasta mañana, Pam. Ay, sí, el tío estaba en lo máximo, ¿no? Tú tienes la culpa. Nunca quieres jugar con ella. Sabes perfectamente que no me sobra el tiempo. Pues entonces no te quejes. Ahora sí nos quedó perfecto. Toda una obra de arte, ¿no? Sí, me encantan. Eso me gusta también a mí. ¿Tú sabes qué? Ya es hora de dormir. Y estos amiguitos también se van a dormir. Descansa. Buenas noches. Buenas noches. No estés triste.
Yo te cuido. Buenas noches. Este lugar siempre me ha dado, no sé, odio la cacería. Qué bueno que el viejo no te pueda escuchar. Cazar siempre ha sido su pasión. De hecho, por eso compró esta propiedad, para darse ese lujo. Nos traía aquí cada vez que podía. Con esto maté mi primera liebre. ¿Sabías que Bernardo siempre le tuvo miedo a los disparos? Tiene pésima puntería. Cuando veía salir a la presa de su madriguera, nomás cerraba los ojitos. ¿O no, hermano? Mira, este fue mi primer trofeo. ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo, Esteban? Desde entonces eres la estrella de la familia, ¿no? Ay, hermano, a ti tampoco te ha ido nada mal, ¿no? Esto ya le hace falta aceite. Voy a buscarlo al cobertizo. ¿Me acompañas o qué? No, gracias. Prefiero jugar backgammon. ¿Eres de verdad? ¿Te dolió? ¿Te acuerdas? Ah.
pasó mucho tiempo. Sí. Pero esta vez no te me vas a ir. Esteban. ¿Sabes cuánto tiempo estoy esperando esto? Tengo miedo. ¿Dudas? No sé. Estoy nerviosa. Tranquila, hermosa. No sé si quiero hacerlo. Todo va a salir perfectamente. ¿Y si sospechan? ¿De quién? De una familia como nosotros, que vino el fin de semana a celebrar una fiesta de cumpleaños. Si alguien nos ve. Nuria, estamos en medio de la nada. Estamos hablando de matar a tu hermano. Ya te dije que todo va a parecer un accidente. Solo prométeme que Bernardo no va a sufrir. Vamos a necesitar estos. ¿Si le hacen la autopsia? Esto no deja ningún rastro, no te preocupes. ¿Cómo funciona? Mira. ¡Nuria! ¡Nuria! Acá estás. Estuve buscando por toda la casa. Vine por leña y nos quedamos platicando. Sí. ¿Me habrás dicho? Sabes que no me gusta que te encargues de estas cosas. Bueno, estabas tan concentrado con tu Pagamon que no quise molestar. Te tienes muy consentido, ¿eh? Luego no te quejes. Aquí no hay aceite. ¿Llevamos esos leños? Bueno, ¿que estos desgraciados no duermen o qué? No será fácil. ¿Y por qué? Porque ellos quieren hacer el mal. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Y Pam? Por allá, jugando. Quiero que desayune con nosotros. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam, vente a desayunar! Siéntate, mi amor. Pásame tu plato. Siento muy raro estar aquí y no salir a cazar. Pues te aguantas. Ya sabías que este era un viaje familiar. Además, esta vez se va a hacer lo que diga Pamela. ¿Qué se te antoja, mi amor? Lo que diga Helequi. ¡Claro! ¡Un paseo en el velero! No, se me ocurre algo mejor. Puente Viejo. Pésima idea. Tu papá y yo jugábamos ahí cuando éramos niños. ¿Nunca te llevó? Nunca. ¿Es que esperamos? ¡Sí! ¡Vamos al Puente Viejo! ¡Quiero conocerlo! Miren, ¿qué les dije? Todavía está. Pues es un milagro. Está viejísimo. ¿Ahí es donde jugaban tú y mi papá? Así es, hermosa. Y no sabes cómo nos divertíamos, ¿verdad, hermanito? Sí. Parece que todavía aguanta, ¿eh? A ver, préstame esta. Vamos a recordar viejos tiempos.
¿Qué haces? Tonterías, como siempre. ¡Atención! Hasta el regreso. ¿Qué tal? Eres mi héroe, tío. Pasa. Vas a quedar mal. Tres a uno. No nos parece una buena idea, papá. No te preocupes. ¡Bravo! ¡Bravo! Eso, Bernardito, vamos. Vamos, tú puedes. Bien, Bernardito. Solo te falta el regreso. Pensé que te caías. Perdón, pero hay cosas que se tienen que hacer. Casi me muerdo del susto. Yo sé de alguien que estaría celebrando si eso hubiera pasado. ¿Sabes a quién hubiera nombrado a mi papá como el nuevo presidente de la corporación? Todo el mundo sabe que fuiste tú quien la llevó a donde está. Pues sí. Pero su consentido siempre ha sido Esteban. Estabas.
repasando el plan. Todavía no me dices para qué son las ampolletas. ¿Viste el calambre que le dio? En el tronco. Sí. Bernardo nada muy bien. No me quiero arriesgar a que no se muera con el golpe y pueda nadar hasta la orilla. ¿Me juraste que no iba a sufrir? Yo no te juro nada. Ya falta poco. Mañana en la noche, después de la fiesta de Pam, todo habrá terminado. Adivina quién soy. Ah, caray, qué difícil. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? Te voy a dar una pista. Ajá, ¿ya es un duende del bosque? No. Soy Helekin. Y te voy a dedicar una canción. Ah, ¿también canta? Sí. A ver. Tengo un lindo corderito. Él es todo mi querer. Juntos reímos día y noche, hasta ya más no poder. Los animales del bosque me invitaron a jugar, pero mi lindo cordero se lo quieren devorar. Corre, corre, corderito, puedes escapar de esa vil trampa traidora con que te quieren cazar. ¿Quién te enseñó esa canción? Helekin. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué esperan? ¡Vénganse! Vamos. Favorito. Berna, tómanos una foto. Ándale. Pero sonría. ¡Cuidado! Pamela, ¿qué hiciste? Con eso no se juega. Yo no fui. Fue. Pam, no tienes por qué mentir. Fue un accidente. Yo no fui. Sé que lo habías dejado. Lo que pasó hoy fue una señal. Tal vez deberíamos olvidarnos de todo. Estás loca. Ya está todo listo. Tengo un mal presentimiento. Yo soy capaz de todo por ti. Entiendo que le hayas apostado la estabilidad con Bernardo.
Pero vamos a corregir ese error. ¿Y si te cansas de mí? ¿Se te olvida por qué te dejé? Ya no hay otras mujeres, Nuria. Yo no sé ni lo que quiero. Vamos a estar juntos. Vas a ser la vicepresidenta de la corporación. ¿Te imaginas? Vamos, vamos, amor. Bienvenidos al Teatro Fantástico de su bufón favorito. ¡Sí! Sufro, reina mía. Dicen que mi hermano Egostus quiere matarme. No hagas caso. Él no es capaz. Pero esto no es lo peor. ¿Y qué puede ser peor que la traición de un hermano? La traición de una esposa. Mis espías aseguran que tú eres su cómplice y amante. Mentiras, mentiras, mentiras. Yo no les creo. Confío en ti. Haces bien en escuchar tu corazón, pues nunca nos engaña. A mi hermano Egostus lo condenaré al destierro. Sabia decisión. Brindemos para celebrarla. Mira qué bello atardecer. Muy hermoso. Salud, porque nuestro amor dure 1000 años. Salud. Pobre de mí, muero en manos de quien más amo. Ven, Egostus, amor mío, por fin serás rey. Aplaudo tu valor, querida. ¿Por qué no aplaude? Esto se vio más cerca, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Sabes que ya estuvo bueno. Voy a ponerle un alto a estos pendejos. ¡No hagas tonterías! Déjalo. Que haga algo de provecho. De sueño. Entonces hay que descansar, que mañana es el gran día. ¡Mi cumpleaños! Que no se te olvide mi pastel, ¿eh? Lo quiero con muchas fresas. Muchas, muchas, muchas fresas. Mi beso de buenas noches. Que duermas bien, mi amor. Gracias. Papi, ¿me ayudas con mi teatro? Claro. ¿Quieres ver el cuento de esta noche? ¡Sí! ¿Cómo va eso? Las fresas están deliciosas. Va a quedar rico. No me refiero al pastel. Fue como dijiste. Esteban, confía en mí. No se imagina que el muerto va a ser él. Yo no quiero que me toque, Bernardo. Aguanta. Falta poco. Me siento usada. ¿Y tú crees que yo lo disfruto, ¿o qué?
¿Sabes lo que siento cada vez que los imagino juntos? Sabes que soy capaz de todo por ti. Pero por favor, no me vuelvas a pedir que haga algo como esto. A veces siento que me voy a derrumbar. Tenemos que terminar lo que empezamos. ¿Y la obra de Pam? ¿No sientes como que hubiera sido una señal? ¿Cómo crees? Es solo un cuento nada más. ¿Seguro? Seguro. No me vayas a fallar ahora, ¿eh? Buenos días, dormilona. Buenos días. ¿Cómo dormiste? ¿Bien? ¿Sabes qué día es hoy? ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué escondes ahí? Una sorpresa para la niña más bonita del mundo. ¿Quién será, eh? ¿Quieres verlo? Sí. ¡Wow! ¡Vivan los cumpleaños! ¿Qué haces, eh? Es que ya no quiero otro sustito como el de ayer. Todavía no explico qué fue lo que pasó, ¿eh? Créeme que yo tampoco. Ayúdame a checarlo, anda, vente. Tú eres el que sabe de esas cosas. Yo voy a acercarme, güey. ¿Qué vas a usar? Sí. Pues en esta casa lo que sobran son escopetas. Sí, pero tiene que ser una que la policía no pueda rastrear. Vamos a esconderla. Nada más, ¿quién viene por aquí? ¡Mi hada madrina! Ay, ay, ay. ¿Cómo me veo? Te ves como la niña más bonita de este mundo. ¡Feliz cumpleaños! Y para celebrar, te voy a dedicar una canción. ¿Ah, sí? A ver. En los caminos, el bosque, uno se puede perder. Hay senderos engañosos, fieras bestias por doquier. El lobo afila sus dientes y piensa en que va a cenar carne tierna de cordero para su panza llenar. Pero las trampas del bosque son muchas y por venir.
El pobre cazador casado dentro de una olla va a hervir. ¿Te gustó? Sí. Sí. Está muy bonita. Maldición de Halekin. Mientras pajarracos devoraban sus entrañas, un hechicero lo maldijo con viles artimañas. Y cuando su alma cayó como sucio guiñapo, quedó atrapada en un cuerpo de trapo, presentando en su teatro drama sin final. Marionetas eligiendo entre el bien y el mal, vigilando almas perversas para poderlas salvar del profundo infierno y sus llamas evitar. ¿Qué haces? ¿Vas a creer que estoy loco? ¿Estás pensando en traicionarme? ¿Por qué me dices eso? Hace rato Pam me cantó algo. Algo sobre un cazador casado. Muy raro. La obra de anoche. Ella lo sabe. Es mejor que nos echemos para atrás. Quieres salvarlo, ¿verdad? Si no confías en mí, ¿para qué estamos haciendo esto? Solo para mí. ¿Oíste? Sigue dando las ampolletas. Sí, amor, justo eso vinimos a buscarte. ¡Ya queremos pastel! ¡Sí! Vamos. Despierta, Pame, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, amor! Ahora sí puedes pedir un deseo. ¿Tus regalos, amor? Ah, sí. Aquí está el primero. Cuidado. Yo te ayudo, Sofía. Que lo abra, que lo abra, que lo abra. ¡Sí! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Me encanta!
Y ahora llegó el momento de... ¡comer pastel! ¡Bravo! ¡Qué rico! Aquí, papá. Sí, a ver. ¿Qué vamos a hacer por aquí? Ahora sí. No, no, no. Besos a mami. Venga, beso. Ahora sí, mamá. Sí. Llénelo, llénelo. ¡No! ¡No! ¿Escocés? Sabes que me caga, prefiero mezcal. Salud, hermanito. Salud. Esos tipos ya se pasaron, ¿eh? No, es que no es posible que ustedes, como policías forestales, no hagan nada. No, no, claro que lo entiendo, pero entiéndame usted a mí. Si no lo resuelven ahora, lo voy a arreglar yo, ¿eh? ¿Qué te dijeron o qué? No, que van a hacer lo posible. O sea que nada. Ya, no te enojes. ¿Te acuerdas cuando fuimos a casa de Cintia y te metiste a la regadera con todo y ropa? No mames la cara que puso su mamá cuando regresaste al comedor todo empapado, güey. Yo no me acuerdo de nada. ¿Quién era Cintia? Una noviecilla de la prepa. Era la primera vez que nos invitaban a su casa a cenar. Y este ya sabrá, se puso una guarapeta. Es que su hermano, que era mi amigo, me empezó a dar tequilitas escondidas toda la noche y pues... ¿Qué te digo? Ya para la hora del postre estabas hablando en sánscrito, güey. ¿Quieres otro, amor? Aprovechando el viaje, cuñadita. Claro. Hola. Como este es un día muy especial, les voy a conceder un deseo a cada uno. Cierren los ojos y piensen en lo que más quieran. Pero tiene que ser algo bueno, ¿eh? Estábamos celebrando el cumpleaños de mi sobrina. Bernardo estaba muy borracho y se puso muy necio. No pudimos detenerlo y nos quedamos preocupados. Pamela está solo en la casa, vamos. Ah, sí, ¿te preocupa mucho? Cuando amaneció no había rastros de mi hermano. Y pensé lo peor. Deseo concedido.
Estábamos celebrando el cumpleaños de mi hija cuando sonaron unos disparos. Mi hermano se puso furioso con los cazadores furtivos. No pude detenerlo. ¡Ey, Esteban! ¡Suéltame! Esteban tardaba en regresar y yo me preocupé. Tenía que salir a ver qué estaba pasando. Ya estaba muerto cuando lo encontré. Deseo concebir. Bueno, pues porque nuestros deseos se hagan realidad, ¿sí? Sí, salud. Que así sea. Salud. 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 Bueno, señorita, yo creo que ya es hora de que las hadas madrinas se vayan a dormir. Sí, sí, no me pongas esa cara. Sí, me voy a ver cosquillas aquí. ¿Te gustó tu fiesta de cumpleaños? ¡Me encantó! ¡Ah, te quiero mucho! Ay, yo también, papi. Bueno, ya, a descansar, ¿eh? Sí. ¿Sí? Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Descansa. Pórtense bien, ¿eh? Bueno, pues ya terminó la fiesta infantil y ahora comienza la fiesta de adultos. ¿Qué insinúa, señora Santillán? ¿Aceptaría una invitación para pasar una velada romántica en un velero? Va a ser una oferta difícil de rechazar. ¿Velas? ¿Whisky? Nosotros. Bueno, dos son pareja, tres multitud, ¿no? No, 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 espérate, que yo todavía tengo unos detalles que preparar. Sigan recordando viejos tiempos. ¿Qué te pasa si no son tan viejos, no? Ahora vuelvo, amor. Felicidades, hermanita. Lo tienes todo. Al viejo le encantaría estar aquí. Deberíamos de traerlo pronto, ¿no? Por última vez. No creo que aguante. Pues de todas maneras, ya está en las últimas. Por lo menos quemará feliz. Míralo. Estaba entero, ¿no? Con su cuchillo de caza, póker. ¿Te acuerdas cómo lo manejaba, güey? Podía destazar un jabalí en 5 minutos. Mira, esta fue la única vez que cobré más presas que tú. ¿Te acuerdas? Tuve suerte ese día. Qué suerte, ni qué suerte. Cuando te lo propones, puede ser el mejor. Eso díselo a él. ¿Crees que no lo sabe o qué? ¿Por qué crees que te puso al frente de todo, hermanito?
Porque ese señor no mezcla los negocios con los sentimientos. Tú eres su consentido y lo sabes. ¿Cuándo te vas a quitar esa espina? Supéralo. Ajá, sí, como tú superaste que yo me haya casado con Nuria. Ya estás pedo. Ven acá. Dime que ya no sientes nada por ella. ¿Siguen en su viaje de nostalgia? Ya sabes, amor, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Quién dijo esa pendejada? Hace frío. Sí, póngale su gorrito aquí al abuelito. Se vaya resfriada. ¿Muy chistoso o qué? Cuando usted quiera zarpamos, señor Santillán. Sí, ya. Que se divierta. No, no, no te vayas. No, tómate otro trago. No, ya estuvo. ¿Y crees que te voy a dejar manejar todo crudote mañana? No quiero que pasen cosas malas. Lo siento, pero ellos ya tomaron su decisión. ¿Sabes qué? Voy a ir y les voy a contar la verdad. Que yo sé todo. ¡No! Si lo haces, tendría que llevármelos a todos al infierno. Pero tenemos que hacer algo. ¿Y ahora? ¿Tú qué haces aquí? Papá, me duele la pancita. Te dije que no comieras tanto pastel. Vamos, a la cama. ¿No? Ven acá. ¡Au! Eso es. Mira, te vas a tomar esto y te vas a sentir mejor. A ver, abre la boquita. Eso es. Bueno. Buenas noches. No, papi, por favor, quédate. Por favor. ¿Tienes que descansar? No, papi. Léeme un cuento, por favor. Pónmela, ya es muy tarde. No, por favor, léemelo. Por favor. Ya te tienes que dormir. No, papi, por favor, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Tranquila, ¿qué te pasa? Todos tenemos que descansar porque mañana salimos temprano. No, quédate conmigo. Pamela, entiende. Allá en la casa te leo todos los cuentos que quieres. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Thank you.
Ay, hace tanto que no tenemos un rato así. Ha sido mi culpa, ¿eh? Yo sé. Y tú lo sabes, el trabajo. Olvídate de eso. Para eso estamos aquí, ¿no? Sí. La noche está hermosa. Pero no tanto como tú. Salud. Salud. ¿Sirve otro trago? Por favor. No sé dónde dejé el whisky. Ah, ¿dónde está? Pero no, no te preocupes. Gracias, amor. Ya sabías que esto iba a pasar, ¿no? Una cosa es saberlo y otra es estar ahí. La policía puede sospechar, Gloria. No hables de eso. A ver. Eso es lo que queríamos, ¿no? Estar juntos, ¿no? Mi amor. Tienes razón. Tienes razón. Sabes que soy capaz de todo por ti. Preguntaba si realmente ibas a ser capaz de llegar hasta el final. Ya ves que sí. Vístete.
Vamos afuera. Si me vas a matar, hermanito, hazlo aquí.
estábamos celebrando el cumpleaños de mi hija. Yo fui por leña para la chimenea y... Vine corriendo para acá porque Pamela estaba sola y... Gracias. Tranquilícese, señora Santillán. Todo va a estar bien. Ya pasó. A ver, tenemos un sospechoso de unos 30 años, 1.80 de estatura, viste una chamarra de cazador. Vamos tras él. Acatando la resolución de la Junta de Accionistas, solo queda la firma del documento que avala oficialmente su nombramiento. Sí, es tan amable, señora. Como representante jurídico de la corporación, quedo a sus órdenes, señora presidenta. Gracias. A sus órdenes. Gracias por venir. Los acompaño. Gracias, señor.
mami. ¿Quién quiere beso? Chéralo, chéralo. Besa a tu mamá. Ves, ve, 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 ve. Sí. Beso a mami. Beso a mami. Chéralo. Beso a mami. Chéralo, chéralo. Beso a mami. Hola, mi amor. Ya no veas esto, mi amor. Mañana vamos a ir de paseo tú y yo. ¿A dónde quieres ir? Bueno, ya lo decidiremos. Vamos a dormir. ¿Pam? ¿Pamela? ¿Pamela?